de Te Sapo. Esto todo en el Twitter, ¿verdad? Se armó un hilo así de la Mombi. Y ahí hablaban de cierto... más morbosa, che. Sí, hablaban de ciertos chismes. Qué tiempo libre, ¿eh? De que aparentemente le hizo Te Sapo a una amiga. ¿Quién sería supuestamente la actual pareja de la Mombi? Él se llama Diego Eliseche. Diego Eliseche, que creo que es el único que no tiene alias de entre los 12 detenidos. Dieguito, ¿no? Diego Eliseche era la pareja de la Mombi, supuestamente, pero aparentemente Diego Eliseche sigue casado con una chica que se llama Gia. Ay, nadie. Sí, ellos se casaron con esta señorita que se llama Gia, pero al parecer ahí apareció la Mombi, que encima era amiga supuestamente de la Gia. Yo le digo la Gia nomás, yo también. Emprendedora, encima ya la voy. Le hizo ahí el Te Sapo con Diego Eliseche, y aparentemente ahí es que arranca este emprendimiento, porque hay que decir que Diego Eliseche también forma parte de los jóvenes detenidos, jóvenes entre 26 y 32 años. Lo peor de todo es que dicen también que supuestamente ese lugar allanado, ¿verdad?, donde estaba todo el laboratorio, lo pagaba la esposa del Diego. La pobre Dios. Señora que sufrió Te Sapo supuestamente se encargaba de pagar el lugar físico de este laboratorio. Ella obviamente no estaba al tanto de lo que dicen. Claro, que ella pensaba que era una oficina. Obviamente estaba a nombre de ella, ¿verdad? De por ahí seguía pagando ya el muchacho nomás ya, el Diego nomás ya, ¿verdad? ¿Y cómo es el apodo de él? Y él, no, él es él el, no, como te dije, apodo. Es el único que no tiene alias. El Diego. Sí, el Diego, vamos a decirle. Diego. Después también apareció el Narco Michi. Sí, al Narco Michi, que pobre la gente Michi, boludo, no quedó desesperada. Como te dije, acá la gente le importó todo menos el caso, ¿verdad? Sí, como de costumbre. Sí, mira, ese momento bastó para que la atención se desviara por completo. Mira al Michi ahí, pobrecito, encarcelado, privado de su libertad. Y la gente empezó a requerirle ahí a Arnaldo Yucio, que es titular de la Senat. ¿Qué van a hacer con el Michi? ¿Qué tiene que ver él con el caso? Le decían, él es inocente. Ahí el Michi tiene que declarar y sale claro, libre. Pero tanto fue la insistencia de la gente que Arnaldo Yucio, su CM, no sé quién, tuvo que salir a responder. Primero le pone, hola, arroba Arnaldo Yucio, queremos saber qué hicieron o harían con el Michi. Es inocente, le dice alguien. Y responde Yucio, hola, está a cargo de Juan Manuel Enciso de Defensa Animal. Fue lo que respondió. Mira, por favor, Arnaldo yo Yucio. Quiero que sí. Mira, pobrecito, la carita del gatito. El gatito, mira lo que... No, mira la carita de circunstancia que tiene, por favor. Sí, ¿dónde por me están llevando? ¿Y sí, qué hice yo? Tan feliz que era en este lugar. Sí. Claro, lo que puede pasa ser que sí. En el cuarto donde estaba el Michi, apareció saltando, pobrecito, él también asustado. Claro. Estaba durmiendo él de noche, pobrecito, descansando. Lo que pasa es que atropellan la habitación. Y Michi también estaba durmiendo ahí. A lo mejor van a estudiar si lo usaban de mula o algo así. El Michi en ese momento es muy loco, así se asusta, ¿verdad? Pues no, es lo que ustedes piensan, decía Michi y se retiraba. Pero mira los ojos del Michi ahí, están saltones, sí. Raro ojo del Michi. Pobre Michi, es inocente. Por favor, te pido, mira. Chicos. Mira los ojitos, cómo están. Ya, pero Michi se acababa de levantar. No, sorprendieron, no, pobrecito. Unos ojos de que se estuvo divirtiendo. Pero bueno, aclaró Yucio que fue entregado a la gente de Defensa Animal. Y después vamos con lo que más llamó la atención, que es el tema de los apodos de las personas detenidas. Por ejemplo, muchos recordaban, por ejemplo, a Cure Blanco, que era un delincuente, ¿verdad? Cure Blanco, Yacarepó, ¿verdad? Roque Puguazú. Era otro de los delincuentes que supuestamente tenían un mejor apodo. Y ahora aparece la versión millennial, ¿verdad? Que es, por ejemplo, Henry, que tiene el alias de Yankee. Después está Monse, que es la Mombi, la Mombi. Está Eugenio, que sería alias Memo. Nicolás Mareco sería alias Nicky. Jorge sería alias Pesoca. Sí, Matías Pacielo sería alias Pacielo. Rodrigo David alias Muñeco. Arturo Vega alias Turri. Parece de la misa cuando estás diciendo hoy rezamos por.
Francisco. Nunca falta un Arturo, ¿no? Claro, Francisco Gutiérrez, alias Franche. Gabriel López, alias Torta. ¿Cómo? Mira, ¿cómo Torta? Torta, no sé si por la cara que, o qué. Claro, pues, vos sabés que López tiene cuatro nombrés. No recuerdo exactamente sí, los Gabriel, cuatro, Andrés, Ricardo, ¿para qué Martín? ¿Se esforzó tanto la madre si al final le dicen Torta? O sea, Gabriel, no, no, Gabriel, Andrés, Ricardo, Martín Torta. Se llama. Y le dicen Torta. Y después está Moisés Enrique, que vos decís, bueno, le dicen el Monchi. No, le dicen doctor, le dicen a Moisés, doctor, doctor. Bueno, ¿y dónde? Ahora, pregunto nomás. Esta gente... está detenida. O sea, claro, estamos hablando de 12 allanamientos. 13 allanamientos, 12 detenidos. O sea, fueron... fueron a la, al 13 lugares domicilio fueron, de cada sí. uno de ellos. Prácticamente, al domicilio ubicado entre Asunción y Fernando de la Mora. Bueno, pero te digo nomás, no, sí. no estaban todos. No. Pregunto, no se dividían, todos se dividían las tareas, Álvaro. Hay que decir también sí. que ellos se manejaban en un... no era un lugar o una organización de expendio general, ¿verdad? Entonces manejaban en un círculo... cerrado, según detalles de la investigación misma, ¿verdad? Y alguien aparentemente habrá abierto la boca y qué sé yo, y ahí van cayendo, ¿verdad? Igual, muy bonito el show, hasta nos sirve para hacer una hora de programa esto, pero tampoco es como lo venden, un gran golpe al narcotráfico. El fuerte de la marihuana y el tráfico de marihuana está en el norte y en varias partes del país. Paraguay sigue siendo el mayor exportador de marihuana de Sudamérica y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más. O sea, está bien, yo tampoco critico el hecho de que haya este operativo. El hecho de que armen un show y te digan que le dieron un gran golpe al narcotráfico, sí critico porque es mentira. El narcotráfico real se está preparando en estos momentos para solventar campañas políticas para las próximas presidenciales y municipales, porque siempre están al servicio de la narcopolítica y nunca caen. Claro, de la manera nomás que se desarrolló, parece que lo agarraron al Chapo, ¿entendés? Oh, obvio. Y volvemos a lo mismo, porque siempre hablábamos de la justicia y uno dice, bueno, pero ¿está bien o no está bien que se le condene? Cada quien tiene que hacerse responsable y tiene que ser condenado por sus actos. Claro. El problema es que hay justicia para algunos, se hace justicia porque cumplen con su condena, y hay otros que no reciben esa misma pena, esa misma consecuencia. Y sabes que también leían mucho, decían, demasiado fácil, no es saber. Ellos mismos te contaron, ¿verdad? Que el precio es más barato, que tiene menos porcentaje de niveles. Te aparece un tuit publicitario, ¿verdad? Claro, chicos, claro. Te conviene más fumarte un porro de Capitán Vado que esto, ¿verdad? Es más barato, claro. Económico. Y sabes que decían que con una cámara, Álvaro, aérea, vos te vas por el Chaco y enseguida vas a saber todo dónde está. Dicen, muy práctico, ¿por qué no lo hacen? Pero acá sí se vendió, como que se agregó, se encontró todo. Bien, en fin, la historia, ¿eh? Sí. Historia. En lo que termina. Vamos a continuar.